Hola a todos y bienvenidos a Speedro. En el video de hoy les daré a conocer qué dispositivos de la marca Huawei van a recibir Android 7.0 Nougat, ya que hace algunos días Huawei dio a conocer una lista oficial de los dispositivos de su marca que van a recibir la actualización de Android 7.0 Nougat. Así que si tienes algún dispositivo Huawei, pues yo creo que este video te va a interesar, así que ya comenzamos. Y bueno, vamos a empezar con esta lista que es muy corta, ya que Huawei no nos presentó muchísimos terminales como otras marcas, simplemente quiso acapararse mostrando dos, tres terminales en cada gama. Pero bueno, en la lista hay grandes decepciones, ya que pues hay dispositivos de los cuales nos esperábamos pues que les llegara la actualización, pero en esta no es el caso. Y vamos a empezar con los que no van a recibir la actualización, que posiblemente iban a recibirla con filtraciones anteriores que habíamos tenido. Y bueno, vamos a empezar. Y bueno, en primera instancia, el Huawei P8 Lite, un dispositivo gama baja de, ahora sí que el hermano pequeño del P8, el gama alta del año pasado, no va a recibir Android 7.0 Nougat, al igual que su hermano mayor, el P8 estándar, o sea, el gama alta tampoco va a recibir. Es una estrategia un poco mala por Huawei, tal vez ha de haber sido algo de compatibilidad con el procesador, alguna otra cosa así. Es por eso que no va a recibir esta actualización, tampoco la va a recibir el Huawei Mate S, un dispositivo gama alta antes de que se lanzara el Mate 8. Pues el Mate S fue presentado unos 3-4 meses anteriores y pues tampoco va a recibir esa última actualización de Android 7.0 Nougat. También el Huawei GX8, otro dispositivo muy popular que se comercializó desde hace algunos meses, y no va a recibir Android 7.0 Nougat. Era un gama media, pues ahora sí que grandes prestaciones y todo ello, calidad-precio era muy bueno, pero tampoco va a recibir Android 7.0 Nougat. Es una estrategia un poco mala por Huawei, tal vez haya alguna incompatibilidad con el procesador, porque ya saben que pues todo eso tiene que influir pues con las actualizaciones y todo ello. Pero de todos modos, a esos dispositivos ya les llegó una actualización que fue Android 6.0 Marshmallow. Y bueno, vamos a empezar con los dispositivos que sí van a recibir esta actualización, que ya les comento que solo son los que fueron presentados en este año. Y bueno, vamos a empezar con ahora sí que el primero que se presentó este año, que es el Huawei Mate 8. Un dispositivo gama alta que pues era de ahora sí que de su línea de dispositivos gama alta, aparte del Huawei P, que es la gama emblemática de Huawei, ¿vale? El Huawei Mate 8, que fue presentado a principios de este 2016, sí va a recibir la actualización de Android 7.0 Nougat. Así que si tienes alguno de estos terminales, bueno, de este terminal, pues obviamente vas a recibir Android 7.0 Nougat. ¿Cuándo? Se estima que a principios de este año, de este nuevo año 2017, va a estar recibiendo Android 7.0 Nougat. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis cuando diga pues la fecha, ya que a veces cambia, porque luego hay problemas con la optimización en la capa personalizada de obviamente de tipo marca de teléfono, pues obviamente ya eso varía, así que no me estén diciendo que yo digo fechas falsas o algo así, simplemente es un aproximado. Yo no les voy a dar una fecha exacta porque ni los de Huawei la tienen, porque eso puede variar. Y además pues esto de las actualizaciones pues va cayendo de manera aleatoria, o sea, no sigue un orden adecuadamente, sino que va pues ahora sí que aleatoriamente, ¿vale? Así que puede que te llegue a ti primero que vives en Chile, como puede que le llegue primero a alguien que vive en China, ¿vale? Quiero que quede eso pues muy pero muy pues claro, ¿vale? Y bueno, vamos a seguir con esta lista y vamos en orden cronológico. Así que los que ya siguen pues ya se imaginarán: el Huawei P9 Lite, el Huawei P9 y el P9 Plus, el gama alta phablet que lanzó Huawei antes que lanzara el último, ¿vale? Estos dispositivos que vienen siendo la gama P, que es la más emblemática de Huawei, pues estos van a recibir Android 7.0 Nougat. ¿Cuándo? El P9 Lite se estima que puede ser el último de estos tres, ya que como que va por gamas, así que los primeros en recibirla sería el P9, después el Plus y después el Lite, ¿vale? El P9, se han oído rumores de que ya les está llegando a principios de diciembre, por lo que yo no me espantaría si me llega en este mes, ¿vale? Que sería muy bueno. El Plus va de la mano un poco. Y pues el Lite pues tal vez a principios del otro año ya lo esté recibiendo. Ya saben que estas son simplemente especulaciones y aproximaciones, ¿vale?
Y bueno, vamos a seguir con otros dos dispositivos que ya son los últimos de esta lista, que es muy pequeña. Y vamos a empezar con el Huawei Nova y el Huawei Nova Plus, que son estos dos últimos dispositivos que aparecen en la lista que van a recibir esta actualización. Que obviamente estos dispositivos no se comercializan en muchas partes del mundo. Tal vez en Europa lo consigas, tal vez en Estados Unidos, tal vez en China, pero aquí en México o en Latinoamérica, pues estos dispositivos tienes que depender para comprar de una tienda pues que haga importaciones, exportaciones y todo ello, ¿vale? Y estos dos dispositivos, que es un gama media y un gama media alta premium, pues van a recibir la última versión de Android 7.0 Nugget. Y hasta aquí va a quedar la lista, y les quiero hacer una pequeña mención acerca de todos estos dispositivos Huawei. Prácticamente, simplemente, bueno, valga la redundancia, simplemente también, pues puede que nada más te, al comprar un dispositivo de Huawei te llegue nada más una actualización de Android, ¿vale? Y es porque calidad-precio, Huawei no tiende a subir mucho los precios en sus dispositivos. Son grandes alternativas, calidad-precio siempre se ha identificado Huawei. Pero pues es algo que tomar en cuenta, que si te gusta mucho lo de las actualizaciones, pues te recomiendo cambiar de terminal cada año, que pues la verdad es lo que la mayoría de la gente hace. La verdad casi nadie valora eso de las actualizaciones, porque hoy en día cada persona pues cambia de dispositivo móvil muy rápido, por lo que obviamente pues no tiene mucho sentido que se actualice mucho tu dispositivo. Tal vez para ellos que tienen el bolsillo un poco más ajustado, pues obviamente a ellos les va a beneficiar por las actualizaciones al menos dos, ¿vale? No como los otros dispositivos. Y tal vez tenga que ver algo en torno al hardware, el procesador, que Huawei pues no quiera actualizar o no pueda actualizarlos. Tal vez a lo mejor sí quiere, pero no puede por algunas cosillas de incompatibilidad o algo así, y o tal vez por lanzarlo lo más antes posible, pues no va a dar la actualización para estos últimos, ¿vale? Por lo que pues obviamente es algo negativo que un gama alta el año pasado no reciba otra actualización. Tal vez lo creo por los gama media, pero por los gama alta pues la verdad es muy malo, y pues espero que para otras generaciones pues sí Huawei pueda actualizar pues obviamente las otras gamas y también pues darte un soporte de 2 años. Pero bueno, hasta aquí va a quedar el video de hoy, y vamos a terminar con los saludos que pues ya me están ahí dando de todo en las redes sociales. Bueno, no es cierto, en YouTube me están ahí comentando los videos, que no salude, que sé qué. Y es que a veces yo ahora sí que grabo los videos unos días antes, porque a veces no sé si voy a estar ese día para grabar, para editarlo, y pues por eso soy un poco precavido en torno a ello, ¿vale? Y bueno, vamos a mandarle un saludo a Tube Tutoriales HD, que es un gran suscriptor que nos lo había pedido desde hace algunos días, pero me lo había pedido en videos que pues ya había grabado desde hace algunas semanas, y pues es por ello que a veces como que me lío también con los comentarios y todo ello. Y también un último saludo a Eric Witron, que también es un suscriptor que desde hace tiempo nos está siguiendo, y pues la verdad me gusta mucho que estén siguiendo todos estos videos, que les gusten. Y pues nada, si tú también quieres que te salude en un próximo video, pues simplemente deja tu comentario acá abajito, dale like al video, suscríbete, y pues nada, nos vemos ya en un próximo video.